estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa iniciaron una acción de protesta porque desde hacía 2 meses habían estado buscando una audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para que atendiera a su pliego petitorio, esto en el marco de las movilizaciones que año con año tienen que hacer debido a que también año con año se recortan más los presupuestos en contra de las normales rurales para asfixiar. Entonces ese día iniciaron una acción de protesta y el gobierno del estado de Guerrero, en vez de reaccionar con el diálogo y de abrir algún canal de comunicación, envió la fuerza pública. Inicialmente llegaron al lugar que es la autopista que va hacia Acapulco, que es un lugar muy transitado. Policías de la Policía Preventiva Estatal. Y después los policías estatales se vieron rebasados por el número de manifestantes de la Normal Rural y llegaron policías federales, lo que el testimonio de los estudiantes dice es que esos policías federales empezaron a abrir fuego hacia el aire y eso provocó una situación de mucha tensión. Como los estudiantes rebasaban en número a las corporaciones que se presentaron, entendemos que después llegó un contingente de apoyo de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero, de los judiciales de Guerrero. Y esos, de acuerdo con los testimonios, son los que empezaron a abrir fuego en contra de algunos de los estudiantes. Y el saldo pues, fue que en el lugar se ejecutó extrajudicialmente a 2 de ellos, que murieron en el lugar por un impacto de bala. Entonces se desató pues una persecución en contra de quienes estaban cerca del lugar de los hechos, que arrojó como saldo la detención de 24 personas. De ese grupo solamente 9 de ellos eran estudiantes de Ayotzinapa. Y aunque inicialmente se les mantuvo incomunicados y en el caso particular de Gerardo, uno de ellos se intentó coaccionarlo y torturarlo para que aceptara un involucramiento falso en los hechos, a la postre todos recuperaron su libertad al día siguiente y actualmente se está investigando los hechos. La policía federal atribuye responsabilidad a la estatal a la federal. No hay muestras de que se esté investigando a fondo y adicionalmente pues los hechos ya tuvieron un impacto político muy, muy fuerte en el estado. Renunció el procurador general de justicia, renunció el secretario de seguridad pública, ambos con sus respectivos subsecretarios, su procurador en el caso del procurador, y actualmente los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y ya acuerpados con el resto de los estudiantes de las otras normales rurales del país tienen una serie de demandas que pasan primero que nada por la justicia, que no hay impunidad en los hechos, que se sancionen los responsables. Segundo, que se realice una investigación a fondo y han pedido ya que intervenga la CNDH por tratarse de asuntos graves. Tercero, pues mantienen la demanda de que se analice la responsabilidad política del gobernador a través del mecanismo existente, que es el juicio político. Y hoy formalizaron en la Cámara de Diputados ya esa solicitud ante el presidente de la mesa directiva. Y bueno, ahora están haciendo una marcha que paró en la Procuraduría, viene a Gobernación, termina en el Zócalo, pidiendo esos puntos y señalando la responsabilidad del gobernador de los hechos.